Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, soy Jesus Pro Gaming. Y pues bueno, en el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox, porque en este video les voy a enseñar cuál es para mí el mejor juego de vehículos de todo Roblox, ya que me lo han estado pidiendo mucho en el top anterior. Me han estado preguntando que si Driving Empire de verdad es el mejor juego de todo Roblox de vehículos. Y en este video les voy a enseñar más a fondo por qué yo creo que Driving Empire para mí es el mejor juego de vehículos. Y pues bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir, vamos con la intro. Día de hoy te quería recomendar la página Quantum Shop. En esta página podrás comprar la moneda del juego que gustes a un precio muy económico y barato con la seguridad de tu cuenta. También puedes elegir el tipo de moneda de juego como Fortnite, PUBG Mobile, Minecraft o Free Fire. También puedes escoger la cantidad de dinero del juego que desees y por el momento solo están en 4 países que serían Perú, Colombia, Chile y Brasil. También puedes ir al apartado de productos porque ahí se te haría más fácil hacer tus compras. Y bueno, recuerden comprar en Quantum Shop y ahora sí vamos con el video. Y pues bueno chicos, como pueden ver ya estamos aquí adentro de Driving Empire. Y primero les voy a explicar lo básico del juego. En este juego pues te dan un coche al inicio, donde puedes ir farmeando cuando vas conduciendo, al igual que puedes ir generando más dinero si compites en carreras. Dichas carreras cuando ganan te dan más dinero que cuando conduces. Y esto es muy importante porque yo he visto que mucha gente nueva no sabe que hay carreras en el juego y entonces avanzan muy lento. En este juego existen 3 tipos de carreras como Drag Race, Highway Race y Circuit Race. En este orden que las nombré, cada carrera te da más dinero. Comenzando con la Drag Race te da menos dinero que la Highway Race y la Circuit Race pues te da más dinero que todas las carreras. Este juego es bastante bueno con las actualizaciones, ya que saca muy buenas actualizaciones cada mes y además en cada mes sacan un evento de por 2 de dinero, así que cuando sacan este evento es muy importante estar muy activos en este juego, ya que pues vas a generar por 2 de dinero y esto hace que vayas ganando pues mucho más dinero de lo que ganas normalmente. También en la última actualización sacaron un nuevo coche eléctrico que es este que están viendo en pantalla. Y para conseguirlo tienes que seguir a la cuenta de Driving Empire en Twitter y aquí te puedes verificar, además que te dan $25,000 del juego. La última actualización de Driving Empire estuvo brutal, ya que sacaron más de 15 coches dentro del juego, además que 4 de esos 15 eran edición limitada, con lo cual las personas que los compraron tienen 4 coches exclusivos y pues las personas que compraron estos 4 coches tienen 4 coches exclusivos y los tendrán para siempre. Y las personas que no los compraron nunca más los van a poder volver a comprar. Estos coches la verdad es que están brutales, como este Koenigsegg Regera que costaba $5.5 millones y solo 3.900 personas lo compraron, así que es bastante exclusivo. Al igual que este Koenigsegg Jesko Hydra que valía $10 millones y solo 2.800 personas lo compraron, así que este es mucho más exclusivo que el Koenigsegg Regera. Y después están estos dos Porsches que este lo compró 10.000 personas y costaba $600.000, y este otro Porsche que costaba $218.000 y este sí lo compró mucha gente, así que pues no es tan exclusivo como los otros 3 anteriores. Los compraron 26.000 personas. No son muchas, pero pues tampoco son tan pocas como los anteriores coches. Así que este coche es exclusivo y todo, pero no es tanto como los anteriores. En este juego existen mucha variedad de vehículos, como pueden ver en pantalla. Existen desde motos, carros, barcos y hasta incluso helicópteros, donde puedes ir a conducirlos donde quieras, ya que el mapa es gigante. Existen muchas marcas de vehículos, como por ejemplo Lamborghinis, Ferraris, Porsches, Bugattis, Koenigseggs y entre muchos otros coches que la verdad están brutales. Una cosa que me gusta muchísimo de este juego, puedes mejorar muchísimas cosas de estos coches. Además que un detalle que me gusta muchísimo
es que les puedes abrir las puertas y esto hace que haya más realismo en los coches. Otra cosa que me gusta muchísimo de este juego es que los coches son casi iguales a la perfección a los coches en la vida real, porque yo he visto que en otros juegos de vehículos los coches no son tan parecidos y la verdad es que los cambian muchísimo. En este juego son muy parecidos los detalles, todo es muy parecido a los coches de la vida real y esto hace que el juego tenga mucho más realismo y me encanta este detalle. Y pues bueno, como pueden ver en pantalla, el mapa es realmente gigante y lo puedes explorar libremente con el coche que hayas comprado. Y pues bueno chicos, si a ustedes les gustó el juego tanto como a mí, la verdad me apoyarían mucho si me dejaran un like, y también les dejaré el link de este juego en la descripción, porque la verdad este juego actualmente es mi favorito, y yo este juego la verdad es que lo juego todos los días, y si tú quieres unirte a jugar conmigo este juego, también tendrás mi perfil en la descripción de este video para que me sigas y puedas unirte a mis partidas. También te dejaré mi grupo de Roblox en la descripción, ya que actualmente estoy haciendo un sorteo de 800 Robux. Y si quieres participar, los requisitos estarán en la descripción de mi grupo. Así que pues bueno, ahora sí, sin nada más que decir, adiós.